Muy buenas de nuevo queridísimos y queridísimas amigas vamos a empezar por fin con la lectura de las manzanas que nada más que por el hecho de que la protagonista sea el alter ego de Agatha Christie, que es como si Agatha se metiera en el libro para resolver el caso junto con Barot, pues le tengo muchísimas ganas, increíble. <laughs> y bueno, pues te invito si no te has suscrito todavía que te suscribas para que no te pierdas ninguna de nuestras lecturas mi nombre es Ezequiel y aquí empezamos con la lectura. Vamos a ello. Ariadne Oliver se había unido a la amiga en cuya casa pasaba una temporada, Judith Butler, con objeto de ayudarla en los preparativos de una fiesta juvenil que iba a celebrarse aquella misma noche. En aquellos instantes, la casa era imagen verdadera de una caótica actividad. Varias mujeres de carácter enérgico entraban y salían de las habitaciones, moviendo sillas, pequeñas mesas, jarrones de flores y amarillas calabazas que colocaban estratégicamente en puntos previamente estudiados. La víspera de todos los santos era la fecha señalada para la reunión, en la que participarían muchachos y muchachas de desde edades comprendidas entre los diez y los diecisiete años. La señora Oliver, apartándose del grupo de personas más nutrido, apoyóse en una de las paredes de la estancia en que se encontraba. Tenía en las manos una gran calabaza amarilla, que examinaba con ojo crítico. Hizo un movimiento de cabeza para apartar de su frente, muy prominente, un mechón de grisáceos cabellos. La última vez que tuve ocasión de contemplar algo igual estaba en América. Fue el año pasado. A centenares. por toda la casa. Nunca había visto tantas calabazas juntas. La verdad es que nunca supe la diferencia que existía entre una especie de calabaza y otra. A ver. ¿cómo se llama esta? Lo siento, querida, dijo la señora Butler un segundo después de haberle pisado a su amiga un pie. La señora Oliver se apretó más contra la pared. La culpa ha sido mía, declaró. Ando siempre por en medio. Me he quedado encantada al ver tantas calabazas, de la especie que sean. He pensado en las que estuve contemplando las tiendas. En las casas particulares. Con velas o pequeñas lamparitas en su interior. O ensartadas con un hilo. Muy interesante todo, en realidad. No se trataba entonces de la tradicional reunión de la Víspera de Todos los Santos. Lo otro fue el Día de Acción de Gracias. Ahora asocié esas calabazas con dicha Víspera, que tiene lugar a fines de octubre. El Día de Acción de Gracias viene mucho después, ¿no? No es por noviembre, hacia el día 3. Concretemos. El día 31 de octubre es la víspera de todos los santos, ya señalada. Al día siguiente, en París, la gente acostumbra a visitar los cementerios para depositar flores en las tumbas de sus familiares y amigos. No es una fiesta triste. Todos los niños visitan esos lugares y disfrutan lo suyo. Se va a los mercados primero para adquirir ramos y más ramos de flores deliciosas. Nunca éstas, en París, resultan más bellas que en esa clásica jornada. Un puñado de afanosas mujeres tropezaban de cuando en cuando con la señora Oliver. Ninguna prestaba atención a sus palabras. Andaban demasiado ocupadas con lo que llevaban entre manos. La mayor parte de ellas eran madres de familia, hallándose auxiliadas por una o dos competentes solteronas. Veíanse chicos y chicas de dieciséis o diecisiete años, encaramados a lo alto de unas escaleras, o encima de unas sillas, colocando objetos de adorno, calabazas y polícromas molas a una distancia conveniente del suelo. Varias muchachas de edades comprendidas entre los once y los quince años habían formado animados grupos, escapándose frecuentes risas de sus gargantas. Y después del día de todas las ánimas y de las visitas a los cementerios, continuó diciendo la señora Oliver, sentándose en el brazo de un sofá, viene el de todos los santos. Me parece que estoy en lo cierto. Nadie respondió a tales consideraciones. Luego, la señora Drake, una atractiva mujer de mediana edad, que era la organizadora de la reunión, formuló unas cuantas declaraciones sobre aquellos puntos. Yo no daría a esta reunión el carácter propio de las que se celebran la víspera del Día de Todos los Santos, aunque pudiera pasar por una de ellas. Es más bien la fiesta de los mayores de once años, en general. Abarca ese sector juvenil. Figuran aquí principalmente chicos y chicas que se disponen a abandonar los olmos para pasar a otros colegios tus palabras no resultan muy exactas rebuena dijo la señorita Whitaker colocándose bien las gafas sobre su nariz al tiempo que hacía un gesto de desaprobación la señorita Whitaker maestra en aquella localidad sentía un amor exagerado por la precisión debido a que nosotras prescindimos de los alumnos próximos a los once años hace ya algún tiempo. La señora Oliver abandonó el brazo del sofá, pronunciando unas palabras de excusa. La verdad es que he sido poco útil aquí. Me he limitado a permanecer sentada, diciendo tonterías referentes a las distintas especies de calabazas. Y buscando un adecuado descanso a mis castigados pies, pensó deseosa de tranquilizar su conciencia, no se sintió suficientemente culpable para pronunciar aquellas palabras de forma que todas las oyeran. ¿Qué vamos a hacer ahora? preguntó. A continuación lanzó una exclamación. ¡Qué manzanas más hermosas! Alguien acababa de entrar en la habitación con un cesto de manzanas. La señora Oliver se parecía por esta fruta. Son de esas grandes. rojas, comentó. La verdad es que no son muy buenas, manifestó Robina Drake. Pero tienen muy buen aspecto. Esas se hallan destinadas al juego del cubo. Son más bien blandas, de manera que los que concursen podrán cogerlas fácilmente con los dientes. ¿Quieres llevártelas a la biblioteca, Beatriz? El juego del cubo y las manzanas siempre da lugar a que sea derramada un poco de agua. Ahora bien, en vista de que la alfombra de la biblioteca es ya bastante vieja da igual que se moje. Oh, gracias, Joyce. Joyce, una chica robusta de unos trece años de edad, se hizo cargo del cesto. Dos de las manzanas se escaparon de este, deteniéndose por alguna misteriosa razón, a los pies de la señora Oliver. A usted le gustan las manzanas, ¿verdad? inquirió Joyce. Lo he leído en alguna parte. O lo he visto en la televisión. Usted es la señora que escribe novelas policíacas, ¿no? Sí, respondió la señora Oliver. Tendríamos que hacer algo aquí que tuviese que ver con los crímenes. Por ejemplo, debería darse un crimen durante la fiesta. Para que entre todos buscásemos la solución del enigma que se planteara. No, gracias, dijo la señora Oliver. No quiero volver a vivir esa experiencia. ¿Qué quiere usted decir con eso? Verás, en una ocasión me viene una situación semejante y la cosa no fue un éxito, precisamente. ¿Pero usted ha escrito un puñado de libros ya? alegó Joyce. Les habrá sacado mucho dinero. En cierto modo, manifestó la señora Oliver, pensando ahora en los impuestos sobre la renta. ¿Y usted creó un detective de nacionalidad finlandesa? La señora Oliver admitió este hecho. ¿Por qué de nacionalidad finlandesa? He ahí una pregunta que me ha formulado muchísimas veces, dijo la señora Oliver, pensativa. La señora Hergrace, la esposa del organista, entró en la habitación resoplando. Llevaba en una mano un gran cubo de plástico verde. ¿Qué tal? Irá este chisme para el concurso de las manzanas. Creo que el verde es un tono alegre. La señorita Lee, que trabajaba con el doctor, opinó. ¿Un cubo de hierro galvanizado sería mejor? Es más difícil de volcar. ¿Dónde se va a hacer eso, señora Drake? Creo que el mejor sitio es la biblioteca. La alfombra de la estancia es vieja y, como siempre, se derrama un poco de agua. De acuerdo. Rebuena. Aquí hay otro cesto de manzanas. Permítame que le ayude. Propuso la señora Oliver. Cogió las dos manzanas que se habían caído al suelo. Casi sin darse cuenta de lo que hacía, se llevó una a la boca, pegándole un mordisco. La señora Drake le arrebató la otra manzana, colocándola en un cesto. Oyóse un murmullo de conversaciones. ¿Dónde va a ser lo del Snapdragon? También en la biblioteca. Es, de todas formas, la habitación más oscura. No, lo haremos en el comedor. ¿Tendremos que colocar algo sobre la mesa primero? Sí. Primero irá un paño verde y encima la plancha de goma. ¿Qué me decís de los espejos? ¿Llegaremos a ver realmente en ellos a nuestros esposos? Quitándose los zapatos disimuladamente y mordisqueando todavía la manzana, la señora Oliver se dejó caer una vez más sobre el brazo del sofá. Observando a las personas que se movían por la habitación con ojo crítico, estaba diciéndose, con mentalidad de autora de novelas, si tuviese que escribir un libro en el que figurase toda esta gente, ¿qué argumento planearía? Aquí no hay más que buenas personas, creo. Sin embargo, ¿quién sabe si...? Se dijo que resultaba fascinante, en determinados aspectos, no saber nada acerca de aquellos seres. Todos vivían en Woodlake Common. Algunos circulaban de un lado para otro con sus marbetes, por así decirlo. Debidos a los detalles que conservaba en la memoria facilitados por Judith. La señorita Johnson, ¿algo que ver con la iglesia? No. La hermana del párroco. Oh, no. Era la hermana del organista, por supuesto. Rebuena Drake parecía mangonearlo todo o casi todo en Bootleg Common. La resoplante mujer que había traído el cubo. Un cubo de plástico particularmente espantoso. Pero bueno, es que la señora Oliver nunca había sido aficionada a las cosas de plástico. Y luego estaban los chicos. Los chicos y las chicas. De diez y once años para arriba. Hasta aquel momento todos eran nombres exclusivamente para la señora Oliver. Había una Nan, una Beatriz, una Katy, una Diana y una Joyce. Esta última parecía una muchacha muy segura de sí misma, muy aficionada a formular preguntas. Había otra chica, llamada Ann, que se veía a mucha altura por encima de las demás. Superior. Se encontraban allí dos chicos adolescentes, que daban la impresión de haber ensayado con sus cabellos diversas clases de peinados, al final con unos resultados catastróficos. Entró en la estancia un chico más pequeño, moviéndose por ella con aire tímido. Mamá envía estos espejos por si pueden servir, dijo con voz apenas audible. La señora Drake se hizo cargo de ellos. Muchas gracias, Eddie. Son espejos muy corrientes, manifestó la chica que respondía al nombre de Anne. ¿Llegaremos a ver en ellos los rostros de nuestros futuros esposos? ¿Algunas de vosotras sí? ¿Otras? ¿No? Contestó Judith Butler. ¿Vio usted alguna vez el rostro de su marido durante una de estas reuniones? ¿En su tiempo? Desde luego que no opinó Joyce. Es posible-declaró Beatriz. A eso se le llama PES, es decir, percepción extrasensorial. Añadió complacida por la oportunidad que se le deparaba de hablar de un tema de gran actualidad. Yo he leído uno de sus libros, dijo Anne, dirigiéndose a la señora Oliver. De en Goldfish se titulaba es muy bueno, añadió cortésmente. A mí no me gustó esa novela, declaró Joyce. Me pareció que había poca sangre en ella. A mí me agradan las historias de crímenes con mucha sangre. Resultan algo repulsivas, ¿no te parece? Pero son muy emocionantes. Siempre. ¿no? indicó la señora Oliver. En cierta ocasión, yo presencié un crimen. Manifestó ahora Joyce. No digas tonterías, Joyce, dijo la señora Whittaker, la profesora. Lo que acabo de decir es verdad, insistió Joyce. Katy miró a Joyce con los ojos dilatados, a causa del asombro. ¿De veras que tú has presenciado un crimen? Naturalmente que no, me dio la señora Drake. No digas más disparates, Joyce. Yo he visto cometer un crimen, recalcó Joyce. Lo vi, lo vi, lo vi un chico de unos diecisiete años de edad que se hallaba encaramado a lo alto de una escalera bajo la vista muy interesado. ¿Qué clase de crimen fue ese? Preguntó. No lo creo, manifestó Beatriz. Claro que no dijo la madre de Cati. Joyce se acaba de inventar eso. No he inventado nada. Yo presencié un crimen. ¿Y por qué no lo denunciaste a la policía? inquirió Cati. Porque yo no sabía que se trataba de un crimen cuando presencié aquello. Fue mucho tiempo después cuando me di cuenta de lo que había pasado realmente. Algo que una persona dijo hace solamente un mes o dos, me hizo pensar de repente: Por supuesto, lo que yo vi fue un crimen. Ya lo veis, señaló Anne, es una fantasía, un disparate. ¿Cuándo sucedió todo esto? preguntó Beatriz. Hace años, contestó Joyce. Yo tenía muy pocos años entonces. ¿Quién asesinó a quién? quiso saber Beatriz. No debo contaros nada, manifestó Joyce. Os asustan demasiado estas cosas por lo que veo. La señorita Lee entró con otra clase de cubo. La conversación se centró sobre el tema de los cubos de plástico y de hierro galvanizado. ¿Cuál de aquellos dos tipos era más adecuado para el juego de las manzanas? La mayoría de los presentes visitaron la biblioteca para conocer el escenario del divertido concurso. Hubo algunos jóvenes ansiosos de demostrar sus habilidades. Se vieron enseguida muchas cabelleras mojadas. La alfombra sufrió un remojón. Alguien se presentó allí con unas toallas para que todos se secaran. Al fin quedó decidido que el cubo de hierro galvanizado era preferible frente al de plástico. Este último se volcaba con nada. La señora Oliver dejó en la estancia un cesto de manzanas destinado al concurso para el día siguiente. Volvió a coger otra. En los periódicos leí una vez que era muy aficionada a esa fruta, dijo la voz acusadora de Anne o Susan. No sabía a quién le acababa de hablar. ¿Es mi principal debilidad? reconoció la señora Oliver. Sería muy divertido que le gustasen los melones, objetó uno de los chicos. Tienen más jugo. Dejaría huellas del que se comiera por todas partes, agregó el chico, paseando con anticipado placer la vista por la alfombra. La señora Oliver, sintiéndose un poco avergonzada por aquella proclamación de su debilidad, salió de la habitación para ir en busca de otra, cuyo emplazamiento no resultaba nunca muy difícil de descubrir. Subió por una escalera y al llegar a un descansillo tropezó con una pareja de jovencitos, un niño y una niña verdaderamente, todavía, estrechamente abrazados, los cuales se hallaban apoyados en la puerta del recinto que ella deseaba alcanzar. La parejita no le hizo el menor caso. Los dos suspiraban, la señora oliver consideró un momento sus respectivas edades aproximadas el chico contaría quince años quizás ella tendría poco más de doce si bien su busto hacía pensar en dos o tres más appletrees era una casa de regulares dimensiones tenía varios rincones agradables qué egoísta era la gente pensó la señora oliver Nadie pensaba en el prójimo. Este tópico acudió a su mente enseguida. Le había sido inculcado sucesivamente por una doncella, un ama de casa, su abuela, dos tías, su madre y otras personas. -Dispensadme, chicos -dijo la señora Oliver, alzando la voz, con toda claridad. El chico y la chica se estrecharon todavía con más fuerza, uniendo apasionadamente sus labios. Dispensadme, repitió la señora Oliver. ¿Queréis hacer el favor de dejarme pasar ahí dentro? Muy a disgusto, los dos jovencitos se separaron, mirándola con ojos agresivos. La señora Oliver se deslizó dentro del cuarto inmediatamente, echando el pestillo. La puerta no ajustaba muy bien. A sus oídos llegaron fácilmente unas palabras pronunciadas por los que se habían quedado fuera. ¿Qué te parece?. Así suele ser la gente. dijo una voz incierta de tenor. ¿Es que esa señora no ha visto que no queríamos que nos molestasen? La gente es muy egoísta. respondió la muchacha. Generalmente, cada uno piensa en sí mismo. Despreocupándose por completo de los demás? Sí. Al prójimo no se le guarda nunca la menor consideración, remachó el jovencito. Capítulo 2. Los preparativos para las reuniones de juventud dan a los organizadores, normalmente, más trabajo que las clásicas fiestas pensadas para las personas adultas. Unos bocadillos de calidad. Algunos refrescos, complementados con la limonada de rigor, bastan para poner en buen orden de marcha una reunión. Puede que cueste más, pero las molestias son infinitamente menores. Ariadne Oliver y su amiga Judith Butler se mostraron de acuerdo con este punto. ¿Qué te parecen estas fiestas destinadas a la gente menuda? Esto es. a los que cuentan diez once años o más? La verdad es que no sé mucho acerca de ellas, confesó la señora Oliver. En cierto modo, manifestó Judith, yo creo que ofrecen menos complicaciones. Empiezan a prescindir de todos los mayores y se dicen capaces de preparárselo todo por sí mismos. ¿Y es cierto? Con arreglo a nuestro leal modo de entender las cosas, no manifestó Judith. Corrientemente, olvidan proveerse de ciertos elementos imprescindibles y adquieren en cambio otros de los que nadie hace el menor caso. Después de desentenderse de nosotros por completo, nos acusan de no haberles puesto a manos cosas con las que no han logrado dar. La gente joven rompe mucha vajilla de loza y cristal y otros efectos. Hay siempre entre ella algún tipo indeseable, o aquel que se hace acompañar por un amigo detestable. Ya sabes lo que pasa. Luego vienen las drogas. Un poco de hachís. El LSD. Las cuales siempre he pensado que cuestan dinero pero, al parecer. no es así. por la facilidad con que se consumen. Yo me inclino a pensar que son cosas raras. apuntó Ariadne Oliver. Y desagradables. El hachís tiene un olor muy desagradable me parece muy deprimente el capítulo de las drogas. comentó la señora Oliver, bueno por lo que a esta reunión respecta todo marchará bien. ahí está buena Drake para conseguirlo como organizadora es maravillosa. ya lo verás. no creas que tengo muchas ganas de reuniones. Suspiró la señora Oliver. tienes que asistir a esta aunque estés una sola hora con esa gente. ¿Te gustará? ¿Lo pasarás bien? Ojalá no tuviese fiebre Miranda. La pobre criatura ha sufrido una gran desilusión al ver que no podría asistir. La reunión se inició a las siete y media. Ariadne Oliver tuvo que admitir que su amiga estaba en lo cierto. La gente fue puntual. Todo marchó magníficamente. La fiesta había sido planeada y todo fue como un reloj. Hubo lámparas azules y rojas en las escaleras y profusión de amarillas calabazas. Chicas y chicos se presentaron con escobas decoradas para la competición que se iba a celebrar. Tras los saludos de rigor, Robuena Drake anunció el programa de la noche. Primeramente, tendremos el concurso de las escobas decoradas. Habrá tres premios. Luego vendrá el corte de pastel de harina. Eso se hará en el pequeño invernadero. A continuación, veremos lo que sucede con las manzanas. Ha sido confeccionada ya una lista que se pondrá en la pared, en la que aparecen relacionados todos los concursantes. Seguidamente, el baile. Cada vez que las luces se apaguen, habrá cambio de parejas. Después, las chicas pasarán al pequeño estudio y se les hará entrega de los espejos. Tras esto será servida la cena y vendrá lo del Snapdragon y el acto de entrega de premios. Como sucede en todas las reuniones, al principio las cosas marcharon con arreglo al plan trazado y previamente, de un modo riguroso. Las escobas fueron admiradas por todos. Eran unas miniaturas preciosas. En conjunto, los adornos no resultaron ser de gran calidad. La señora Drake dijo en una parte a sus amigas: Aquí, como en todas las fiestas de esta clase, hay dos o tres chicos o chicas que una sabe perfectamente que obrando con un espíritu de estricta justicia no se llevarían premio alguno. Entonces, para que encajen en el ambiente, es preciso hacer alguna trampa inocente y contentarlos de alguna manera. -No tienes escrúpulos, Rebuena. -En realidad, no. Dispongo las cosas para que sean distribuidas equitativamente. El caso es que todo el mundo aspire a ganar algo. -¿En qué consiste el juego del pastel de harina? -preguntó Ariadne. -Ah, claro. Usted no se encontraba en la casa cuando nos pusimos a prepararlo. Bien. Hay que rellenar un recipiente con harina, apretando ésta todo lo que se pueda. Encima de la masa se coloca una moneda de seis peniques. Después, cada concursante procura cortar un trozo de pastel sin tirar aquella. El que falla, queda eliminado. Así hasta que solo queda uno, que recibe la moneda como premio. Claro está. Bueno, vamos a la tarea. De la biblioteca salían gritos de alborozo. Celebrábase en ella el concurso de las manzanas. Los concursantes regresaban de allí con las caras remojadas y huellas de agua sobre sus ropas. Uno de los momentos de mayor animación se produjo a la llegada a la casa de la bruja, encarnada por la señora Goodbody una mujer de la localidad que se ganaba la vida naciendo faenas de limpieza por las casas la buena señora se hallaba en posesión de una nariz ganchuda y una barbilla saliente poseyendo por añadidura la habilidad de proferir unos raros chillidos con la garganta de naturaleza evidentemente siniestra bueno ahora te toca a ti te llamas beatriz no Beatriz. Un nombre muy interesante. ¿Quieres saber cómo va a ser tu esposo, eh? Perfectamente. Siéntate aquí, querida. Sí. Sí. Bajo la luz. Siéntate aquí y sostén este pequeño espejo entre las manos. En cuanto las luces se apaguen, verás aparecer en él la cara que ansías conocer. Mantén bien firme el espejo. ¡Abra, cadabra! ¿Qué veré? La cara del hombre que se casará conmigo. Beatriz. Beatriz. vas a contemplar el rostro del hombre que te agradará más que ningún otro. Un repentino foco de luz cruzó la habitación desde lo alto de una escalera colocada detrás de una pantalla. El foco iluminó un punto de la estancia señalado previamente, y la luz fue reflejada por el espejo que se encontraba en las manos de Beatriz sumamente excitada en aquellos instantes. ¡Oh! exclamó Beatriz. ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo veo en mi espejo! El foco se esfumó repentinamente. Se encendió la luz de la habitación y una fotografía en colores pegada a una cartulina descendió del techo. Beatriz se puso a bailar de un lado para otro alocadamente. ¡Era él! Era él, lo vi, chilló, oh es un atractivo muchacho de barba pelirroja! la muchacha se lanzó sobre la señora Oliver, que era la persona que tenía más a mano. mire, mire, verdad que es maravilloso, es como Eddie Priswaite, el cantante pop, no opina usted igual que yo, la señora Oliver estaba contemplando. A su juicio, una de las caras que, bien a su pesar, veía todos los días en el periódico de la mañana. La barba, discurrió, había sido un toque posterior. ¿De dónde salen todas estas cosas? Inquirió. Oh, Robuena se las encarga Nicky. Un amigo de este. Desmond. Colabora en la empresa. Está habituado a efectuar todo género de experimentos en el laboratorio fotográfico. Aquí se manejan sin muchos quebraderos de cabeza a patillas, bigotes o barbas. Luego, con ayuda de la luz y todo lo demás, las chicas se quedan encantadas. No puedo evitar el pensar que las chicas son bastante tontas en nuestros días, comentó Ariadne Oliver. ¿Y no cree que siempre lo han sido? Inquirió Ruena. Interviniendo. La señora Oliver reflexionó unos instantes. Creo que tiene usted razón, admitió. Bueno, ahora le ha llegado el turno a la cena, anunció la señora Drake. La cena estuvo bien. Helados, dulces, quesos. Chicos y chicas comieron de todo, hasta hartarse. Y ahora. Dijo Robuena: Lo último de la noche, el Snapdragon. Por ahí, más allá de la despensa. Bien, primeramente los premios, ¿eh? Los premios fueron presentados y luego se oyó el lamento clásico. En forma de llamada, de un hada. Los presentes regresaron a toda prisa al comedor. De la mesa habían sido retirados los platos y demás objetos aquella había sido cubierta por un paño verde, siendo colocada encima de una gran fuente de llameantes uvas. Todos chillaban, abalanzándose, procurando quedarse con algunas de las ardientes uvas, con voces de ¡Oh! Me he quemado. ¿No es delicioso? Poco a poco el snapdragon fue chisporroteando, hasta apagarse por completo. Fueron encendidas las luces. La reunión había llegado a su fin. La reunión ha sido un éxito. sentenció Robuena. No faltaría más. con la serie de molestias que usted se ha tomado. Ha sido todo magnífico. indicó Judith con su gesto sereno de costumbre. Magnífico. Hubo una pausa. Y ahora. agregó un tanto fatigada. Tendremos que aclarar esto un poco. No podemos dejarlo todo para mañana, para cuando vengan esas pobres mujeres a limpiar. Capítulo 3: En cierto piso de Londres sonó el timbre del teléfono. El propietario de aquel, Hércules Poirot, se agitó en su sillón. Sintióse, de pronto, contrariado. Sabía perfectamente qué significaba aquella llamada. Su amigo Soli, con quien tenía que pasar la velada, ravivando su vieja controversia, interminable, sobre el real culpable del crimen de los baños municipales. En Caning Road, iba a decirle que no podía acudir a la cita. Poirot, quien se había hecho de algunas leves pruebas que favorecían su personal hipótesis un tanto forzada, sentíase profundamente decepcionado. No creía que su amigo Soli aceptara sus sugerencias, pero estaba convencido de que cuando aquel, a su vez, exteriorizara sus fantásticas creencias, él, Hércules Poirot, lograría con toda facilidad demolerlas en nombre de la cordura. La lógica, el orden y el método. Le resultaba enojoso, cuando menos, que Soli no apareciera por allí aquella noche. Al hablar con él en las primeras horas de la jornada tosía continuamente por el catarro. Estaba muy resfriado, dijo Hércules Poirot. Eh, indudablemente, a pesar de los medicamentos de que dispongo aquí. A mano. Habría terminado, probablemente, por contagiarme su constipado. Es mejor que no venga. Tout de Mem, añadió con un suspiro. Eso significa que me espera una velada terriblemente aburrida. Eran muchas las veladas que pasaba aburrido ahora, pensó Hércules Poirot. Su mente, pese a funcionar espléndidamente, él no tenía la menor duda acerca de tal extremo. Requería determinados estímulos externos. Nunca se había hallado en posesión de un cerebro filosófico. Había momentos en que casi se arrepentía de no haberse dedicado al estudio de la teología en vez de incorporarse a las fuerzas policíacas en su juventud. ¿Qué número de ángeles podía danzar en la punta de una aguja? Habría sido interesante sentir que eso era lo que en realidad interesaba y discutirlo apasionadamente con un colega. Entró su servidor, George, en la habitación. Era el señor Salomon Levy, señor. Ah, sí. Lamenta mucho no poder venir por la noche a esta casa. Se encuentra en cama, con un fuerte ataque de gripe. No tiene ataque de gripe manifestó Poirot. Está resfriado, simplemente. Ahora todo el mundo se cree bajo los efectos de la gripe. Esto suena a cosa más importante. La gente, en tales casos, se muestra más afectuosa y compadecida. Lo malo del resfriado común es que no suscita las mismas consideraciones de simpatía de los amigos. Lo mejor que puede pasar, señor, es que no venga aquí después de todo, declaró George. Esos resfriados de cabeza son muy contagiosos. No le iría a usted nada bien caer en cama con uno de ellos. Sería extraordinariamente tedioso, comentó Poirot. El timbre del teléfono sonó de nuevo. George se dirigió a la mesita en que estaba aquel. Yo atenderé la llamada, dijo Poirot. Estoy seguro de que se trata de cualquier nadería. Pero de todos modos. se encogió de hombros. En algo hay que pasar el rato. Muy bien, señor. contestó George, abandonando la habitación. Poirot se llevó el micro al oído. Hércules Poirot al habla. declaró con solemnidad, destinida a impresionar a la persona que se encontrase en el otro extremo del hilo telefónico. Es maravilloso, contestó una voz saturada de ansiedad. Era una voz femenina. La respiración de su dueña parecía muy agitada. Di por descontado que no se encontraría usted en casa, que había salido. ¿Y por qué habría de pensar eso? inquirió Poirot. Porque estoy convencida de que en nuestros días todas las cosas se confabulan contra nosotros. Todo nos sale mal. Cuando alguien necesita ver urgentemente a una persona, cuando no se puede esperar, hay que esperar de un modo ineludible. Yo he querido ponerme en contacto con usted urgentemente, enseguida. ¿Y usted quién es? preguntó Hércules Poirot. La voz femenina delató la gran sorpresa de su dueña. ¿No se lo imagina? Preguntó la mujer incrédula. -Sí, sí me lo imagino. -Usted es mi amiga Ariadne. -Estoy en un terrible estado de excitación nerviosa. -Sí, ya me he dado cuenta de ello. ¿Ha estado usted corriendo? La noto casi sin aliento. -No he estado corriendo, precisamente. Es efecto de la emoción. -Puedo ir a verle enseguida. -Puarot. Dejó que pasaran unos segundos antes de contestar. Su amiga, la señora Oliver, parecía hallarse tremendamente excitada. Le pasara una cosa u otra, dedicaría un largo rato a la exposición de sus preocupaciones. ¿Aflicciones? ¿Desengaños o lo que fuese lo que estuviera atormentándola? Una vez asentada en los dominios de Poirot, ¿Resultaría difícil para éste inducirla a regresar a su casa sin pecar de descortés? Los hechos o cosas que excitaban a la señora Oliver eran tan numerosos y sorprendentes, a menudo, que era preciso ir con cuidado para evitar el comienzo de cualquier discusión sobre ellos. Algo la ha trastornado, amiga mía. Sí, desde luego que estoy trastornada. No sé qué hacer. No sé. Oh, no sé nada. L lo que yo creo que debo hacer es ir a verle y contarle. contarle lo que ha sucedido. Pues usted es la única persona capaz de tomar una decisión y de señalarme un camino a seguir. Así puedo ir a verle? Naturalmente que sí. Me encantará recibirla. Su comunicante colgó el micro de pronto y Poirot llamó a George reflexionó unos momentos y le dijo que preparase una limonada y una copa de cognac. La señora Oliver se presentará aquí dentro de unos minutos, le explicó. George se retiró. Regresó con la copa de cognac, que era para su señor, quien la aceptó con un gesto de satisfacción. Unos instantes más tarde, George dejaba en una mesita la limonada. Bebida que gozaba de las preferencias de la señora Oliver. Poirot tomó un sorbo de licor, preparándose para la dura prueba que indudablemente le aguardaba. Es una lástima, murmuró, que Ariadne sea tan aparatosa. Y sin embargo, ¿debo reconocer que se halla en posesión de una mente nada vulgar? ¿Qué tendrá que decirme? Eh bien, en la vida hay que correr necesariamente ciertos riesgos. Sonó un timbre. Esta vez era de la puerta del piso. La visitante no se limitó a aprimir el botón levemente. El timbrazo duró unos segundos. Con seguridad que esta mujer está muy excitada, comentó Poirot. Oyó los pasos de George al encaminarse a la entrada. La puerta fue abierta y antes de que su servidor tuviese tiempo de anunciar a la visitante, ésta entró precipitadamente en el cuarto de estar, seguida por George, quien llevaba en las manos una prenda parecida a un chubasquero de pescador. ¿Qué diablos llevaba usted puesto? inquirió Hércules Poirot. Acabo de entregar a George su impermeable. Está mojado. "Claro que está mojado", contestó la señora Oliver, alargando ahora al servidor de Poirot su gorro, "terriblemente mojado. Nunca había pensado en el agua antes. Como tema de una reflexión, el agua es algo tremendo." Poirot contempló a su visitante con profundo interés. "¿Quiere usted una limonada?" inquirió cortésmente. "¿O prefiere un vasito de o de?" Ví? El agua me inspira un odio atroz, declaró la señora Oliver. Poirot se mostró sorprendido. La odio, sí. Nunca había pensado en ello. Nunca había pensado en las cosas a qué puede dar lugar. Mi querida amiga, siéntese aquí. George se ha hecho cargo ya de lo que llevaba encima. ¿Qué era concretamente esa prenda? Que solo he visto parcialmente. La compré en Cornualles, dijo la señora Oliver. Es un auténtico chubasquero de pescador. Muy útil, efectivamente, para un pescador, declaró Poirot. Pero creo que resulta poco adecuada para usted. Es molesta, entorpece sus movimientos. Pero, en fin, siéntese aquí y cuénteme. No sé por dónde empezar. Dijo la señora Oliver, dejándose caer en un sillón. En ocasiones. Pienso que no puede ser realmente cierto. Sin embargo, es algo que ha sucedido de veras. Veamos. He venido aquí para ponerle en antecedentes de todo. Y ahora que me encuentro en su casa, delante de usted. Ya se lo he dicho. No sé por dónde empezar. ¿Tenemos que comenzar necesariamente por el principio? Yo ignoro en realidad también dónde radica el principio. Es posible que todo quedara iniciado mucho tiempo atrás. Cálmese, recomendó Poirot. Ensamble mentalmente los distintos hilos de la trama y hábleme. ¿Qué es lo que la ha trastornado tanto? Usted también se habría alterado, opinó la señora Oliver. Es lo que yo supongo, al menos. Movió la cabeza cavilosa. Lo bueno de usted es que se toma todas las cosas con mucha calma. Muy a menudo, esa es la mejor conducta que se puede seguir. De acuerdo, manifestó la señora Oliver. Todo empezó en una reunión. Ah, sí, exclamó Poirot aliviado al constatar que se trataba de un acontecimiento normal. Usted participó en una reunión y en el transcurso de ella pasó algo. ¿Usted sabe lo que es una Halloween party? inquirió Ariadne. Sí, contestó Poirot. Estas reuniones se celebran el día 31 de octubre. Parpadeó ligeramente al agregar. Es cuando las brujas montan en sus escobas. Hubo sus escobas en la fiesta, explicó la señora Oliver. Fueron fijados en unos premios para las mejores concursantes. ¿Unos premios? Sí, para las que estaban adornadas con más gusto y originalidad. Poirot miró a su amiga. Receloso. El alivio que había experimentado al oírle hablar de una reunión se esfumó. Por el hecho de saber que Ariadne Oliver no era aficionada al alcohol, no formuló ninguna de las suposiciones que suelen hacerse en estos casos. Era una reunión infantil, mejor dicho, juvenil, puesto que se hallaba planeada para chicos y chicas de edades superiores a los diez u once años. La mayoría estaban en trance de pasar de una etapa escolar secundaria a otra superior. Confieso que no acabo de entenderla. ¿De qué desea usted hablarme concretamente? Habían empezado a hablar de cierto tipo de reuniones y se pasaban insensiblemente, según comprobó Poirot, alarmado, al tema de la enseñanza. La señora Oliver suspiró profundamente. Todo empezó realmente con las manzanas. Oh, sí, dijo Poirot. Tratándose de usted no podría empezar de otra manera, ¿eh? Poirot se puso a pensar en un pequeño vehículo que bajaba por una ladera. Una mujerona lo gobernaba. Iba cargado de sacos llenos de manzanas. Al romperse uno de ellos, las manzanas iniciaron una carrera pendiente abajo. En cascada. Sí, dijo, más que nada por animar a su interlocutora. Hablábamos de manzanas. Eran manzanas que flotaban en un cubo lleno de agua, puntualizó la señora Oliver. Es uno de los juegos que se practican en esas reuniones. Desde luego. Creo haber oído hablar de él. ¿Se hicieron muchas cosas allí? El juego que acabo de indicarle el del pastel de harina con una moneda encima, el juego de los espejos, para que las chicas viesen el rostro de su amado, ¿no? En efecto. Por fin empieza usted a comprender. subrayó la señora Oliver. Todo eso pertenece al folclore del país, querida. Y la reunión en que usted tomó parte fue escenario de tales actividades, ¿verdad? Sí. Todo fue acogido con gran entusiasmo allí por los concurrentes. La fiesta terminó con el Snapdragon. Usted sabrá lo de las uvas ardiendo en el centro de una gran fuente. Supongo. La voz de la señora Oliver, algo ronca, se quebró ligeramente en este momento. Opino que fue entonces cuando. Cuando. ¿qué? ¿Cuándo se cometió el crimen? Después de la sesión del Snapdragon. Todos se fueron a sus casas, informó la señora Oliver. Por entonces no podía andar con ella. No podía andar. ¿Con quién? Con una chica llamada Joyce. Todos se pusieron a llamarla y miraron por todas partes. Se creyó que había regresado a su casa, en compañía de alguien. Su madre se sintió muy enojada. Cabía la posibilidad de que Joyce se hubiese sentido cansada o enferma y que se hubiera ido sin despedirse de nadie. Era muy descuidada. La madre dijo todas las cosas que suelen decir las madres en estos casos. Bueno, el caso es que no podíamos localizar a Joyce. Y resultó cierto que se había ido a su casa sin previo aviso a nadie de lo que hacía. No, no se había ido a su casa, contestó la señora Oliver, a quien la voz tornó a quebrársele. Al final... La localizamos. Estaba en la biblioteca. En la estancia habían jugado los muchachos a coger las manzanas que flotaban en el agua con los dientes. El cubo todavía se encontraba allí. Era un cubo grande, de hierro galvanizado. No habían querido utilizar el de plástico. Quizá, de haber empleado este, no habría pasado nada. Le faltaba pesadez, rigidez, hubiera terminado por ser volcado. ¿Qué pasó? inquirió Poirot, severamente. Allí fue encontrada Joyce, declaró la señora Oliver, reiterativa. ¿Alguien? ¿Alguien la había forzado a sumergir la cabeza en el agua en que flotaban las manzanas? Alguien había mantenido su cabeza sumergida hasta que la chica se ahogó. Murió ahogada. Ahogada en un cubo de hierro galvanizado, lleno casi por completo de agua. Estaba arrodillada frente a aquel. Como si hubiese intentado asir unas manzanas con los dientes. Odio las manzanas, declaró Ariadne. No quiero volver a verlas. Poirot miró fijamente a su amiga. Extendió una mano y vertió un poco de coñac en un vaso. Bébase esto, dijo. Le sentará bien. Y bien, por aquí vamos a dejar la lectura de hoy. Tenía pensado hacer cuatro capítulos, pero como veo que aquí acaba mejor. Ya nos han explicado cuál ha sido el asesinato, pues creo que así como primera parte ya queda bien. Y bueno, espero que os haya gustado. No sé si Agatha Christie también tenía esa afición por las manzanas. Si sabéis algo, me lo comentáis. Y nada, espero haberme ganado vuestra suscripción, que además si le dais a la campanita que hay al lado del botón de suscripción, YouTube os mandará una notificación cada vez que suba un vídeo y así no os perdéis ninguno si os suscribís se supone que también os no una notificación pero sí os saldrá en la página cuando abráis YouTube se supone y nada si no queréis perderos ningún vídeo pues entre suscribiros y la campanita pues así será mejor y nada muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí espero que lo hayáis disfrutado y nos veremos en el siguiente capítulo hasta luego